fuerte el aplauso para Marcos Díaz y los Pechichones. ¿Sabes qué es un pechichón? Un pechichón es un consentido. No puede ser. Es así cuando te pechichan, cuando te hacen así cariñitos, cositas. Y ellos son unos pechichones. Exactamente, bienvenido. Muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes, compartir claro. nuestra música, sobre todo un día como hoy, ¿no? 20 de julio, día de la independencia nuestra. Y aquí Colombia también celebrando sus 37 años, eso es importante, que ustedes tengan una fecha tan especial aquí en Panamá. En Panamá se oye mucho vallenato. Sí, claro. En Panamá, y como dice mi hermano Yair Ortiz, aquí se hace buen vallenato también. Háblenos de esa presencia suya aquí en Panamá, tenemos aquí esta producción y viene con tema también, el tema Apaga la Luz. Apaga la Luz es el tema que está pegando allá en Colombia. Ajá. Esperamos posicionarlo aquí también. Y bueno, y vamos a promocionar, estamos aquí en eso. Venimos a una presentación y ya posteriormente estaremos nuevamente en Panamá. Cuéntenos un poquito también de su presentación, ¿dónde va a ser? Bueno, estuvimos una presentación en Playa Venado. ¡Ay, qué delicia! Y, ok, y bueno, pero solamente, posteriormente, no sé, en un par de meses estaremos acá. Háblenos, usted ha formado parte de una de las, o formó parte de una de las agrupaciones musicales de vallenato muy conocidas, ¿verdad? El Binomio de Oro, sí. El Binomio de Oro, que aquí en Panamá tuvo éxito. Díganos alguno de los temas así, para que nosotros... Bueno, yo fui el que hacía el dúo con el difunto Rafael, en aquella época, sí. Claro. Compositor de muchos temas de éxitos por esta agrupación, que mucha gente no sabe, por ejemplo, Enamorado de Ti, Acéptame Como Soy, Tuya Es Mi Vida, Porque No Te Tengo, todas esas canciones son escritas por Marcos Díaz. Alguien que sabe mucho de música y sobre todo en vallenato es el señor Paparazzi. Hola. Se sabe la biografía de Rafael Orozco, se sabe la de Diomedes Díaz. Va a pensar la señora, de verdad que sí. Pero sí, es verdad, porque tú sabes. Y eso que no tiene internet en la casa. Sí, ¿no? Es... Exacto, no puede buscar Wikipedia. Ahora, yo pienso que, ¿y qué tanto ha afectado para los artistas de vallenato la novela de Diomedes? Ya se había venido a hecho la novela de Rafael Orozco. Yo no sé si ustedes lo pusieron en la novela de Rafael Orozco, pero ha habido un impulso, se han como internacionalizado. No solamente ahora se ve el Binomio de Oro, no solamente se veían los Diablitos, los Inquietos, o Giancarlo Centeno. Los Traviesos también, es muy bueno. Qué travieso, oye. ¿Qué tanto le ha dado ese empujón las novelas de los artistas vallenatos? Y me imagino que van a venir mucho más, ¿no? Mucho más historia. Bueno, sin duda alguna, ya digamos que la novela de Diomedes, la de Rafa, se ha llevado el vallenato a muchos rincones, donde quiera, pues se ha vendido esta novela, porque ha sido a muchos países. Entonces, pues el vallenato se ha metido más en todos los rincones, en los países donde se está comercializando esta novela, ¿no? Jorge Celedón se va a estar presentando, creo que este fin de semana aquí en Panamá. Sí, usted está aquí, estuvo uno de los hijos de Diomedes Díaz, Rafael Santos, o sea que hay mucho movimiento del vallenato y de los artistas. Y está ahí Jair Ortiz también, está Fabián Montes también. Exactamente, hay mucho movimiento. Pero mire, yo le quiero pedir algo, señor Díaz. Con todo el respeto, nuestra compañera que usted tiene hacia su mano ahí. La única compañera, Titi, o mujer que hay aquí. Sí, exacto. La muchacha está así como un poco así, tristona. Entonces ella necesita que alguien le cante. Que la pechichen. Ella necesita que la pechichen. Porque le quitaron a Pikachu. Espérense, ¿por qué estoy triste? Porque le quitaron el Pikachu. Ah, sí, es que yo me encuentro. Es que yo estoy jugando Pokémon, señor Marcos, y yo no he encontrado a Pikachu. Sí, mi amor. Pero con esta canción vamos a cantarte algo para que te pongas alegre. Por favor, Adrián, que tenemos. Sí, estoy muy triste. Bueno, esta canción es uno de los temas que yo hice y que pegaron mucho, mucho en Colombia. Vamos a recordar esto que dice. ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¿A dónde voy a encontrar tus besos? Ay, ay, ay. ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? No sé, chavando. ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Oyes. Creo me tendrán que quemar estando vivo. Ay, si dejé de quererte por adorarte, mujer. Ay, ay, ay. Si eres el vino más grande que yo pude tener.
Si me parece mentira que ya no te pueda ver, que los desprecio y la intriga puedan más que mi querer. ¡Echa la mía! Quiero pedirte un favor. Que me traigan el tapa azul para formar la fiesta aquí de Independencia. Ese tema es suyo. Y suyo también. Oiga, aquí lo vocalizó Osvaldo Ayala, para que sepa, por amor. Fuerte el aplauso, sí, señor. Para Marcos Díaz. Buen tema. Y a los